Amigos de las pruebas, me remito. El día de hoy vamos a tener un programa espectacular. Vamos a conocer un poco más del Colegio Santa Rosa en una entrevista a la Reverenda Madre Delia Tello Palomino. Acompáñeme a ver A las pruebas, me remito. Madre, hace 83 años cambia la historia de la educación en Apurímac. Oh, sí. De esta historia un poco opaca y en sus tiempos, cambia a volverse ilustre, a llenarse de logros. ¿Cómo empieza esa historia de las Madres Dominicas hace 83 años acá en nuestra ciudad de Abancay? ¿Cómo empieza? Mire, usted sabe que en la época del nacionalsocialismo en Alemania cerraron los colegios, todo lo que era vestigio cristiano, ¿no? Católico. Entonces, nuestro convento matriz de Alemania en la parte del sur, Speyer, también sufrió porque lamentablemente pues invitaron a que las madres dejaran todo lo que era la educación, ¿no? Ellas tenían una escuela de formación para profesores, ya se puede imaginar qué nivel de instituto tenían, porque si era para formar profesores era lo mejor. Coincidentemente, pero no por casualidad, sino por permisión divina, tenemos que decir, porque las cosas de casualidad así nomás no se dan, ¿no? Estaba el obispo Salvador Herrera Abanquino en Puno. Entonces, coincidió que la gente pues quería un colegio religioso y él como obispo intervino, se informó a qué congregación podía llamar, invitar para que fuera a Puno, ¿no? Y llegó la carta a la congregación nuestra, ¿no? Entonces ahí pedía prácticamente la apertura de un colegio religioso para Juliaca, pero también para Abancay. Y en febrero, el 16 de febrero, llegaron las primeras religiosas que lógicamente al estar cerradas todas las puertas en Alemania vieron como una bendición eso y dijeron, ¿no? Se nos cierran las puertas con el nacionalsocialismo, pero se nos abren ventanas para América, ¿no? Por esta petición. Y la madre priora general de entonces, la madre Ambrosia Heschler, bueno, tienes la gracia de Estado, decimos nosotras, que le llevó a determinar esa fundación en América sin conocer nada, ¿no? Y aceptó, y llegaron entonces el 16 de febrero las primeras religiosas, 6 a Juliaca, ¿no? Pero, llegaron a Mollendo, porque no había otra ruta más cercana a Juliaca. Y también 10 religiosas para Abancay, ¿no? Ellas llegaron ya en julio aquí a Abancay. Son las cofundadoras de la priora general. Entre ellas tenemos a la madre Amabilis, a la madre Ágata, a la madre Asunta, la madre Tarcisia Stun, la madre Prisca Xu. Bueno, el hecho interesante para la parte que usted señala de esa ese apogeo cultural y educativo de grandes logros, nosotros atribuimos a que vinieron lo mejor de lo mejor, profesionalmente preparadas, en unas religiosas jóvenes con todo el bagaje cultural de su patria, que no es poca, y entonces todo eso volcaron a Abancay. Llegan el 22 de julio y no había pasado ni un mes, no sabían el idioma. Sin embargo, se lanzaron a abrir el Colegio Santa Rosa un 8 de agosto, en menos de un mes. Ya estaban dando clases, ¿no?, a las primeras alumnas que tuvieron. El Colegio Miguel Grau también pidió que aceptaran a sus niños porque ellos tenían también menos oportunidad de acceso a un colegio, bueno, exigente. Y los primeros años funcionó con niños también, ¿no? ¿Era colegio mixto? Sí, sí, 3 o 4 años habrá funcionado con niños. Y tenemos grandes personalidades de exalumnos de esa época, ¿no? Bueno, sí, la travesía fue bastante larga, unos 2 meses por mar, ¿no?
Y bueno, al llegar a Juliaca, se impresionaron con un grupo de damas que habían organizado una recepción muy simpática. Claro, tuvieron que usar el ferrocarril, ¿no?, de Arequipa hasta Juliaca, y al bajar a la ciudad se quedaron admiradas por una recepción bastante cariñosa, con flores, con pétalos de rosa, qué sé yo, que la recibieron con mucho entusiasmo, ¿no? Algo similar pasó en Abancay también, desde la bajada de la avenida Núñez, ¿no? Toda esa bajada, en la parte alta ya estaba esperando también ese comité de damas que también había en Abancay para gestionar su venida. Y toda la gente que claro, admirados, pues veían a estas religiosas porque no tenían idea de cómo son las religiosas, ¿no? Ellas cuentan con un poco de humor que claro, les costó encontrar un vehículo en Cusco, porque hablando hace 83 años, ¿qué empresas había? Creo que una sola, ¿no? Pero no tipo empresa. Y entonces encontraron un carro que le llamaron la carcocha por la forma como estaba en ese momento, no tan arreglada, en fin. Y contaban con humor el hecho de que venían, pues, como que fuera un viaje al estilo Europa, todas muy bien ataviadas, muy bien puestas con sus capas elegantes y todo lo demás, pensando que iban a llegar en poco tiempo, pero se dieron con la sorpresa de que el camino era troche, efectivamente. Y entonces llenas de polvo, ¿no? Blancas de polvo, tenían que bajar así. Y estaba ahí el padre Jorge para hacer las interpretaciones del caso, ¿no? De la alemana en español y viceversa. Y llegaron inicialmente, pues, bajando toda la avenida Núñez. Ellas justamente conservan la fotografía tan bonita de este árbol que nosotros tenemos aquí, el Pisonay, ¿no? Que, claro, para la revista que me dio mucho gusto escribirla, conseguí esa fotografía y está ahí en la avenida Núñez, frente al costado, ¿no? Más bien al costado del Colegio Inés Tejada. Al mes empiezan a trabajar en la educación acá en Abancay. Así es. El local donde están, ahí abajo de la familia Chauca, ¿ellos empezaron allí? Ahí empezaron, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? En la parte de frente a ese local hay una... Ahora está la casa de la señora Graciela, claro, Niño de Guzmán, que lo compró con sus hermanos, compró a las religiosas esa parte, ¿no? Y nosotras, a la familia Larrea, todo ese terreno largo que hay actualmente. Y bueno, con los años, las madres siempre se han caracterizado por su generosidad, ¿no? Al ver que ya, bueno, tenían el local de la Casa Chauca, pero ellas, la parte esa de la calle Lima, a ver, yendo hacia la catedral por acá, sería a la parte derecha donde está ahora el hogar, el hogar de San Martín de Porres. Sí, ¿no? El hogar de niños, ya. Ahí era la vivienda de ellas, pero también tenían aulas, ¿no? Había clases ahí, estaba la secretaría también. Se acomodaron entre ambos locales, diríamos, ¿no? Perfecto. Y también funcionó un pequeño internado para chicas que no tenían a sus papás aquí cerca. Había muchas de Andahuaylas, de otros sitios vecinos, y era como un premio porque había la oportunidad de dar el internado y la educación en el Colegio Santa Rosa a chicas que habían resaltado por su rendimiento, ¿no? En cualquier zona de Apurímac, y venían con becas. Podríamos decir que se adelantaron un poco a lo que de alguna manera es el colegio mayor, donde van, claro, alumnas distinguidas en rendimiento, ¿no? Quizá conviene también decir que no solamente el colegio nuestro funcionó en la Casa Chauca, sino también en la esquina entre la calle Lima y Núñez, al fondo. Algunos salones tenían que funcionar ahí. Luego en la Quinta Valer, por la avenida Arenas, también quinto, sexto de primaria. De hecho, yo estudié ahí quinto de primaria, porque
el alumnado iba creciendo y faltaba local, no había local. Entonces, en realidad, pues ha pasado por la calle Lima, luego entre Lima y Núñez, la Quinta Valer, como tres locales antes de llegar acá, ¿no? Naturalmente, la familia de las religiosas, las familias, porque no fue una, empezaron a preocuparse de estas misioneras que todas, pues, todos se quedaron admirados de cómo venían a América sin conocer, sin medios, sin nada. Bueno, para un inicio trajeron todo lo que podían traer en barco, ¿no? Desde sus camas, utensilios de domésticos, es decir, todo, porque no tenían idea dónde y cómo iban a estar, ¿no? También trajeron implementos de laboratorio, física, química, lo que pudieron para el colegio, mobiliario, admirable. Llegaron con todo lo que podían porque no sabían, y además luego se vio que era muy buena decisión la de ellas, porque era imposible iniciándose comprar todo, ¿no? Y después esas familias de las religiosas empezaron a hacer trabajos de donaciones, de colecta entre ellos mismos, tocando puertas de sus relacionados, de sus parroquias, e iban juntando dinero para enviarles, ¿no?, para la obra que ellas querían hacer de la educación aquí en Abancay. Y bueno, pues poco a poco todos esos dineros se fueron destinando para la construcción de este local aquí en la Avenida Elías, ¿no?, donde inicialmente funcionó por 12 años la escuela normal que se llamaba Nuestra Señora del Rosario. Y se tuvo que cerrar por falta de personal, como ahora nos está pasando con el colegio, que no tenemos personal. Y esa escuela normal pasó a ser la escuela normal mixta bajo la dirección de los hermanos de La Salle. Pero para esto nosotras tuvimos que prestarles el local de la calle Lima, porque eso desocuparon las alumnas del colegio al cerrarse la normal aquí y pasaron acá a este local. Es grande, las aulas son grandes porque no eran para aulas de clase de colegio, sino de normal, que suponía que tenían que tener también talleres especiales. Cada aula, por ejemplo, tenía un depósito especial que hasta ahora sigue para colocar materiales, etc. El auditorio nunca fue auditorio, fue una sala de disertaciones, de tesis. Las normalistas se graduaban con sus tesis, ¿no?, que las disertaban aquí en lo que ahora llamamos auditorio, pero era sala de exposiciones de tesis, ¿no? Y por eso que queda grande, digamos, las aulas aquí, ¿no? Son grandes, porque no fueron construidas a propósito desde el inicio para el colegio, ¿no? ¿Y quién se encarga de la construcción? El arquitecto Linder, ¿no? Un arquitecto alemán, por eso mismo que es una construcción bastante fuerte, sólida. El mismo que construyó también. ¿Vino de Alemania? Bueno, estaba trabajando en Lima, construyó también nuestro colegio en Lima. Ya. Tiene un estilo, digamos, muy suyo, ¿no? De hacer las cosas bastante fuerte, bastante para la eternidad, como decimos, porque el haber logrado eso aquí ha sido toda una odisea también, porque el terreno que compraron aquí, la totalidad del terreno que abarca convento y colegio, era una zona muy abrupta, muy llena de cabullas, espinos, pencas, eucaliptos, pedregones pues grandísimos. Es decir, un desastre de terreno, viéndolo así como para hacer una construcción muy propia de los alemanes, el empuje, el carácter emprendedor, el transformar cosas con ese temperamento que tienen ellas después de haber pasado la guerra, con más razón, que levantaron su país otra vez de la nada, digamos. Tenían toda esa influencia seguramente de su tierra, ¿no?, donde no se amilanaban ante nada, ante ninguna dificultad. ¿Y qué anécdotas tiene, madre, usted, a propósito de que unos días va a cumplir 50 años de haber tomado los votos
de su congregación. De la religiosa. Bueno, una alegría grande realmente, porque justo va a coincidir la fecha de mis bodas de oro, de vida religiosa, con la fiesta de Cristo Rey. Yo me acuerdo que en la fiesta de Cristo Rey nosotras en el colegio hacíamos la primera comunión, ¿no? A los 8 años. Y curiosamente en la primera comunión me acuerdo que yo pedí al Señor ser religiosa. Por eso creo mucho en la vocación desde la niñez. Cuando hay la gracia de Dios, sí se da, ¿no? No es así que necesariamente hay que tener mucho uso de razón o, no sé, pensarlo mucho o pasar un poco por el mundo antes de entrar al convento. No lo veo muy, muy necesario. Es una gracia de Dios que a cualquier edad llega. En la mía tengo que agradecer que fue desde muy niña el deseo que tenía, justamente al ver a las religiosas su trabajo tan alegre, tan felices, tan dedicadas, y yo las admiraba desde pequeña, ¿no? Y entonces ahora coincide esa fiesta, y bueno, 65 años de mi primera comunión, justo en Cristo Rey, donde voy a celebrar los 50 años de vida religiosa, ¿no? Y eso será en Chosica, donde hice mi noviciado. Bueno, es un cúmulo de lindas anécdotas, alegría, recuerdos. Es decir, pasa por la mente todo como una película. Y digo, ¿cómo es que el Señor pues ha permitido, ¿no?, que yo llegue a consolidar esa vocación que nació desde mi niña, ¿no? Es algo grande. Y sí, estoy contenta. Me parece que no han sido tantos años, no lo veo así como que fueran muchísimos años, son muchos, pero para mí fue como un ayer nada más, ¿no? El número de alumnas ha oscilado siempre entre 700 a 800, ¿no? Más o menos. Claro, y anteriormente eran 8 religiosas en aula. Sí. Y ahora son 3 religiosas. Tres. Todo ha disminuido bastante. Bastante, sí. Y teniendo la responsabilidad de la nueva infraestructura, seguro va a demandar mayor cantidad de fuerza, religiosas. Mayor número de religiosas, debía ser, ¿no? Claro. Bueno, cosa que no lo tenemos. Ese es el motivo principal entre los que hemos considerado para poder dejar o tener que dejar la responsabilidad del colegio estatal. Perfecto, madre. ¿Y cómo ha visto la evolución en la educación estos años? Bueno, ¿qué le digo? Hay mucho, digamos, de positivo en cuanto a programas y todo eso, pero... sin vanidad, yo quisiera decirle que en realidad desde la época de colegio, que yo recuerdo mucho, hemos tenido, digamos, muchos conocimientos sólidos, afortunadamente con las religiosas que estaban muy dedicadas a dar lo mejor, sí hemos tenido ocasión de desarrollar asignaturas con mucha profundidad. Hemos hecho también en los años 80 al 2010 más o menos cursos de investigación escolar con las chicas, cosa que les ha dado mucha oportunidad de despegue, ¿no? Y también creo yo que ha habido oportunidad de
poner en práctica pues toda esa corriente de innovación que se hablaba, que no, de hecho hemos ganado 4 premios nacionales consecutivos en proyectos de innovación, ¿no? Cosa que ahora siguen, pero disculpe, casi no se ven tantos resultados, creo, ¿no? Claro. Están en camino, en muy buen camino, pero me parece que faltaría más compromiso, ahondar más y lograr más también, ¿no? Madre, y la inquietud de las niñas en la década de los 80, de los 90, ahora en los 2000, ¿ha cambiado la inquietud, el ímpetu, las ganas de estudiar? Bueno, yo pienso que Abancay siempre fue una familia grande, ¿no? Pero antes éramos más conocidos entre sí, más cercanos, había una colaboración interesante de los papás, un cuidado también de las chicas. Con el correr de los años, lamentablemente también la situación familiar en nuestro colegio se ha visto afectada por familias disfuncionales, por problemas de pareja, qué sé yo, que han influido un tanto en el cuidado cercano, en la preocupación cercana a sus hijas, luego el trabajo también, que no permite mucho que los papás estén al tanto de todo porque tienen horarios exigentes. Eso, claro, ha cambiado, ¿no? Algo que es rescatable en las chicas, yo diría que todavía son dóciles y presentan otro tipo de inquietudes de la actualidad propia del tiempo que viven en cuanto a todo lo que son las redes sociales, el manejo de estas, cosa que nos da gusto haber sido las pioneras en el colegio cuando recién aparecían las computadoras. Nosotros apostamos por unos cursos de computación serios acá en el colegio, que nos dio gusto la forma como las chicas se desempeñaban con mucha habilidad, ¿no? Cosa que les sirvió para sus estudios superiores y también para su entorno familiar, ¿no? Esa parte hay que valorarla mucho junto al aprendizaje del inglés, que al inicio fue una lucha muy grande, no comprendida en toda su dimensión, pero que poco a poco, felizmente, los papás fueron respondiendo y apoyando que no se dejaran las clases de inglés, que creo en 2 ocasiones se dejó por un año, pero después se retomó, ¿no? Eso no había antes, ¿no? Lo del inglés y la computación especialmente. Pero claro, habían otros cursos, por ejemplo, de economía doméstica, de educación familiar, puericultura, manualidades, en otro aspecto también formativos, pero claro, pensando en la actualidad, en lo que es laboral, había que dar prioridad a lo que es actual, como es la computación, ¿no? Madre, ¿cuál es el logro que a usted le llena de orgullo en el colegio? En general, ¿no? En general, todos los años. Sí. Pienso que se ha logrado en buena cuenta la parte de la formación humana, porque si no hay una formación de base humana, no hay una cristiana tampoco, ¿no? ¿En qué se sostendría? Entonces diríamos la formación humana cristiana, valores religiosos, espirituales, chicas que aman a Dios, que se dejan guiar para que su vida no sea de un camino sin rumbo, sino saben hacia dónde apuntan, saben cuáles son los valores principales, nos lo demuestran cuando regresan como exalumnas. Algunas, como usted sabe, seguramente de colegialas se han fastidiado un poco, otras un poco mucho, pero al final valoran, reconocen que todo eso que se les ha dado es lo más grande, ¿no? Por eso siempre hemos dicho que el Colegio Santa Rosa no es bonito, no es grande, no es importante por sus bellas flores, jardines hermosos, infraestructura cómoda. Eso no es un aspecto, ¿no?, que ayuda, pero el estar educándose en el Colegio Santa Rosa supone necesariamente formación
humano-cristiana, valores, principios sólidos, no claudicar a lo que sus mismos padres les han dado como base y lo aprendido en el colegio, ¿no? Me parece que sí se ha logrado esa parte con fuerza, ¿no? Ahora, por ejemplo, están viniendo papás y diciendo queremos que continúen por ese camino emprendido y guiado por ustedes, no quisiéramos dejar a nuestras hijas en manos de nadie, sino de que continúen con ustedes, etc. No volverían, sino apreciarían, ¿no?, lo que se les ha dado, porque nunca hemos dejado en realidad de darle mucha importancia al aspecto pedagógico, ¿no?, a todo lo que concierne desarrollo humano en cuanto a la ciencia, en cuanto a los conocimientos, en cuanto a estar al día. Con todo esto siempre nos hemos esforzado, ¿no? Entonces, es interesante combinar ambas partes, ¿no? Claro, madre, claro. Sí. Ahora, madre, ¿cómo ve el futuro del colegio? Bueno, el futuro, Dios mediante, hay que verlo con optimismo en el sentido de que si antes hemos dado 83 años de servicio, de apoyo, de cariño, de entrega a la educación estatal, como que la situación ahora nos exige dar eso mismo a la educación privada, ¿no? Que no, no tenemos por qué dejarla de lado, hay personas que pueden acceder a ella y por qué no atenderlas por igual, ¿no? Si lo hemos hecho con la educación estatal, ¿por qué no hacerlo con la privada? En caso haya esta institución educativa privada, ¿esto funcionaría acá, en la Avenida Elías? En todo lo que es la Avenida Elías, sí. Aprovechando toda la infraestructura tiene, sí. Esa infraestructura cómoda, amplia, que usted nos ha mencionado. Sí, sí, sí. Qué bueno. Claro, hay que empezar a llenarla otra vez, ¿no? Porque lógicamente mucho de los implementos que tenemos, del mobiliario, de todo eso, naturalmente es del Estado, ¿no? Todo está en inventario y lo que nos está dando gusto es entregar muchas cosas casi nuevas por el cuidado que se ha tenido. Claro, pero lo importante, madre, lo que está inventariado es lo que usted indica, ¿no? El mobiliario que tiene del Estado. Pero lo que sí no creo que esté inventariado y está inventariado en el corazón de usted, de todas sus alumnas. Bien difícil, ¿no?, de encasillarlo en cifras. Claro, es el recuerdo y estos logros, estos hermosos trofeos, ¿no?, los reconocimientos que tienen, eso creo que no tiene valor. Sí, sí. Dice, como para poner en un inventario. No, difícil. Dice mucho del esfuerzo de las chicas, del pundonor deportivo que ha sido tan tradicional en Santa Rosa. Se han esforzado muchísimo, hemos logrado grandes campeonatos con mucha emoción, con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, hay una serie de riquezas. Esa respuesta de las chicas de aprecio, respeto, cariño, que a una le hacen sentir bien porque dicen, ah, bueno, le exigí, le castigué incluso, la expulsé, etcétera, según los casos, pero cuando se trata de acertar en las medidas disciplinarias, yo he visto, digamos, muy de cerca que las chicas reconocen, o sea, son justas, ¿no? Claro. No es que se quejan de que, no, yo no hice nada y me castigaron, por decir. No, no, reconocen de que había falta, había que corregir con mucha, a veces, digamos, exigencia y dureza, tal vez, pero se lo merecían, ¿no? Porque, bueno, pues no se podía dejar pasar, ¿no? Y creo que saben distinguir que a pesar de las exigencias, el cariño de fondo con el que lo hacíamos, les hace sentir bien a ellas, ¿no? Pedía, ¿no? Pedía al Señor que me dé medidas disciplinarias acertadas y no inmerecidas, ¿no? Porque eso debe doler mucho a las alumnas, ¿no? Claro. Sí. Madre, para concluir esta hermosa entrevista, ¿qué le diría a sus exalumnas? ¿Qué le diría a la población de Abancay? ¿Qué le diría a las personas que van a ver este programa? Bueno, ¿qué les diría? Que no se alarmen, que no se aflijan tanto, porque la congregación ha visto conveniente dejar la responsabilidad del colegio estatal por falta de personal religioso para pasar a ver solamente en el momento pues lo que sería el colegio
privado, ¿no? Atenderlo bien, como lo hemos hecho con el estatal, sin ninguna comparación. Lo anterior queda muy escrito en nuestros corazones, en el recuerdo, en el cariño, y las puertas abiertas para padres de familia, alumnas, exalumnas especialmente, que están un poco preocupadas, creo, dónde van a celebrar sus bodas de plata, perla, rubí, en fin. Están abiertas las puertas si ellas desean venir aquí a pasar un momento de recuerdo en las aulas donde han estudiado. Ahí estamos, estaremos, ¿no?, atendiéndolas con mucho cariño. Que recen mucho por nosotras, en el sentido de acertar con el trabajo que vamos a emprender. No es nada fácil, es otra forma. Pero seguimos en Abancay, que eso es lo importante, y yo creo que Abancay como población tendría que apreciar también que las religiosas dominicas no dejamos nuestra ciudad, nuestra tierra, sino que más bien abriremos una institución privada para seguir sirviendo a Abancay, para los que quieran, para los que puedan traer a sus niñas acá. Y de hecho tenemos que ser responsables en generar desarrollo para Abancay a través de la educación privada también. ¿Por qué la vamos a dejar de lado, ¿no?, si ambas se complementan y van a escribir lo que respecta a la grandeza de un pueblo, ¿no?, tanto la educación privada como la estatal, ¿no? Entonces, creo que no debe haber penas, ¿no?, ni suspiros, ni... Claro. Ni nostalgia, porque que nos den un poco de tiempo para desarrollarnos en esta nueva actividad. Pedimos su colaboración, especialmente, claro, de comprensión. ¿Por qué dejamos? No dejamos porque de ninguna manera dejamos de interesarnos por la educación estatal, sino son situaciones que la misma vida la trae consigo, ¿no? No sabemos si entre la misma región del Perú va a haber cambios de religiosas, de repente disminución de personal, etcétera, etcétera, que no queremos que esto afecte a un colegio estatal más grande, ¿no? Claro. Sino que... Y madre, y ahora a usted como religiosa, ¿cuál es su reflexión ahora que está a puertas de cumplir estos 50 años de vida religiosa, madre? Gracias por esta pregunta, porque estoy tan contenta, tan feliz, que yo quisiera decir que es hermoso cumplir 50 años al servicio del Señor, porque el amor a Dios ha hecho que yo me entregue a las chicas, ¿no?, al colegio, a la población, a las almas en general que han pasado por mis manos, digamos, o que yo he tenido ocasión de atenderlas de alguna manera, ¿no? Es algo bonito. Y yo diría, si tendría yo que empezar para elegir una nueva opción de vida, remontándome a mis 17 años cuando acabé la secundaria, yo creo que elegiría lo mismo. No tendría duda, a pesar de todas las maravillas que nos ofrece el mundo moderno en cuanto a carreras nuevas, a opciones, a lo que sea, no me atrae nada eso como el servicio al Señor. Lo otro como herramientas para, si se quiere, trabajar mejor, ¿no? Pero de ninguna manera por encima de una entrega a Dios. No tiene precio, no tiene comparación. Es una alegría muy linda, muy grande. Y además, si hay jovencitas que alguna vez han sentido esa vocación, ese llamado del Señor, yo les diría que no tengan miedo, como nos dijo el Papa Juan Pablo II, ¿no?, a echar pues manos a remar mar adentro y a seguir construyendo iglesia. Vale la pena, es hermoso, de verdad que sí. Hay que vivirlo, ¿no? Porque desde afuera muchos dicen, pero qué locura, ¿no?, haber perdido oportunidades en la vida para tener otras carreras, otras... Madre. Otra ubicación. No, mejor que la de esposa de Cristo, discúlpeme. Claro. No lo encuentro, por lo menos en mi lugar, ¿no? Perfecto, madre. Una pregunta importantísima, sí, me olvidé hacerle. ¿Por qué se llama Colegio Santa Rosa? El Colegio Santa Rosa. Nos cuentan las hermanas, las primeras hermanas, que prácticamente el nombre se lo puso el pueblo, porque ellas no vinieron con un nombre definido.
sino al ver el hábito dominico, blanco y negro, asociaron rapidísimo con el hábito que llevaba puesto Santa Rosa en las pinturas, cuadros, imágenes que ellos conocían. Y bien pronto empezaron a decirles las madrecitas de Santa Rosa, Santa Rosa, ¿no? El colegio Santa Rosa. Entonces les hizo mucha, mucha gracia esa situación de ser identificadas con la patrona del Perú y no dudaron en poner Santa Rosa. Por eso que nosotras también vamos a seguir con Santa Rosa. La diferencia está en que nos vamos a llamar, Dios mediante, Institución Educativa Privada Dominicas de Santa Rosa. Y la del Estado será Santa Rosa, si a ellos les parece bien eso, ¿no? Claro, perfecto. Ambos Santa Rosa. Madre, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos regalado por lo menos una hora, un poquito más, a este programa. Vamos a tratar de sintetizar, de sacar todo lo mejor y poder mostrarle a la población de Abancay para que quede en forma permanente en el YouTube y puedan ingresar y puedan ver y puedan testimoniar seguro que de acá a 5 años la realidad va a ser diferente. Pero qué importante, madre. Mi agradecimiento primero por esa vocación de servicio. Gracias. Solamente que alterando un poquito el orden de su entrevista, me estoy dando cuenta que no hemos hecho mención a cómo surgió el nuevo local en Garcilaso, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Eso existía como un campo de fútbol de los chicos, ¿no? Claro. De los muchachos que pasaban por ahí, se ponían a jugar fútbol, era un terreno prácticamente como abandonado, claro, cuyos dueños eran la familia Canaval, ¿no? Como 11 herederos. Un buen día la señora María Canaval vino y me dijo, queremos vender nuestro terreno, ¿no se interesarían ustedes? Nos encantaría dar a alguien que lo va a tratar bien, que va a poner una buena obra y que nosotros podamos entrar cualquier rato a lo que fue nuestro terreno, etc. Yo enseguida capté todo lo que se podía venir después en cuanto a que el Estado tenía esa oportunidad grande de contar con un terreno propio para su colegio propio, ¿no? Y llamé aquella vez a Marta Triveño para resumir por teléfono a Marta Triveño y le dije, Martita, exalumna nuestra, ¿no? que acaba de morir hace 8 días. Martita, hay este ofrecimiento de venta de terreno y a mí me encantaría que el colegio estatal tuviera su propio local, porque tú sabes que en el momento pues la congregación está dando su local, ¿no? Me dijo, mándeme solo un telegrama, y como ella era diputada, gestionó ante la bicameral el dinero para comprar ese terreno. Rápido fue, me llamó y me dijo, ya está, aprobado. Uy, qué bien. Eso fue el 84 y en 1984 nos entregaron el documento donde lo que es ahora el gobierno regional, antes se llamaba CORDE, ¿no? Corporación de Desarrollo de Apurímac. Sí. Estaba de presidente el ingeniero Otto Aste. Él entregó el terreno a la ADRE, a la Dirección Departamental de Educación, y la Dirección Departamental de Educación nos entregó al colegio, ¿no? Inicialmente quisieron darlo a la congregación, nosotros no aceptamos. Dijimos, ¿para qué vamos a dar la impresión de querer más terreno si ya tenemos lo suficiente para nuestras obras, ¿no? Que sea para el colegio del Estado, que era para lo que se había pedido, ¿no? Y así fue, a título personal llegó el documento transfiriendo ese terreno al colegio Santa Rosa. Y entonces usted comprenderá la gratitud enorme que tenemos a Marta como exalumna, como diputada, ¿no? De haber podido ejercer sus influencias a favor de nuestro colegio estatal Santa Rosa. Sin ese terreno, créame, yo no pienso que se hubiera podido construir la preciosidad del local que se está terminando de construir. Y eso tiene que saber la gente, ¿no? Para agradecer a esta ciudadana, a esta exalumna, su gestión para lograr ese terreno. Bueno, por mi mente han pasado rápidamente la cantidad de religiosas, de profesoras, profesores, personal administrativo, que siempre les he llamado yo que son el motor, el corazón del colegio, porque un colegio no organizado, no limpio, no ofrece, ¿no?
las comodidades, las condiciones para trabajar a gusto. Y yo siempre he encontrado eso en nuestro colegio, ¿no? Entonces hay que reconocer también al personal de ayer y de hoy que han dado mucho de sí en bien de la educación abanquina, ¿no? Junto con nosotras. Se les reconoce, se les agradece y se les hace pues un llamado para que dupliquen esfuerzos y sean grandes colaboradoras y colaboradores de los nuevos, del nuevo grupo que se va a hacer cargo del Colegio Santa Rosa, ¿no? Y también agradecerle a usted por la forma amena, simpática de su interés, de sus preguntas, una forma nueva de entrevistar, que sí, es para reconocer y felicitarle, ¿no? Gracias, madre. Y el cariño, claro, que encierra esto a nuestra tierra, ¿no? Es claro, claro, el madre. El colegio donde ha estudiado también su hermana, ¿no? Claro, sí, mis dos hermanas han estudiado. Dos hermanas, sí, claro. Y se acuerdan bastante de usted. Y eso es lo lindo. Nosotras hemos visto que las chicas han logrado, o hemos logrado, porque yo también tengo hermanos, ¿no? Hemos logrado transmitir ese cariño, esa alegría de ser Santa Rosina a nuestros hermanos, primos, tíos, familiares, tanto que incluso los de antes, más que ahora, cantaban las mismas canciones que nosotros, nos escuchaban a nosotros, ¿no? Claro. Era lindo, sí, sí. Muy sí, bonito. era, bueno, ahora ya un poquito cambiado, antes era tradicional vivir en familia y hacer barra toda la familia por el colegio, sí, Santa Rosa. Sí, también, sí. O sea que es una cosa contagiante de familia que lo valoramos, ¿no? Y yo aprovecho este medio para agradecer infinitamente al pueblo de Abancay, a nuestras exalumnas, a todos cuantos se relacionaron con nosotros, muchos amigos, ¿no? De que hay en la localidad, que nos hacen sentir bien, de verdad, muchísimo. Nunca vamos a poder recompensar ese cariño, yo creo que con nuestras oraciones diarias, ¿no? No hay otra forma de retribuir ese aprecio, ese apoyo. Ahora mismo nos están diciendo, cuenten con nosotros, fuerza, ánimo, adelante, qué bonito, apuesten por la educación otra vez. Bueno, son palabras estimulantes, ¿no? Perfecto. Madre, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.